¿Quién es quién? Con Delvis Durán. Saludos amigos, ¿quién es quién? Por Luna TV, canal 53. Como siempre, las gracias a esos televidentes fieles, fijos ahí con quién es quién. Los accidentes de tránsito. Anoche dos jóvenes perdieron la vida en San José de las Matas en un accidente de tránsito. Dos muchachos que yo conocía, jugábamos softball juntos. Dos muchachos de Alto de Yaque. Pero uno de ellos, el chino, a quien yo conocía muy bien, un muchacho sano, trabajador de familia, un muchacho bueno, perdió la vida en un lamentable accidente. Hay un herido que es el padre del chino y está en una situación delicada. Y siguen los accidentes, dañándolo. Usted algunas veces anda bien, usted anda derecho, una velocidad prudente, su vehículo tiene el mantenimiento, buenas gomas, buenos frenos. Pero hay otro que anda loco. Hay otro que está tomando alcohol. Hay otro que no tiene gomas buenas. Hay otro que no tiene frenos buenos. Hay otros que andan. Entonces le provocan a usted un accidente. Lamentable que un joven como el chino pierda la vida donde va un domingo a disfrutar con sus seres queridos a San José de las Matas, a donde nos gusta ir a todos los santiagueros, un centro, San José de las Matas, un pueblo turístico. Ahí vienen desde diferentes partes del país y vienen turistas de cualquier parte del mundo porque ya es un municipio turístico, San José de las Matas. Y la gente sale para allá a divertirse. Y el chino encontró lamentablemente la muerte anoche en San José de las Matas. Pero hay que seguir, lamentablemente, hay que seguir. Yo quiero aclarar un video. Muchas veces la gente dice una imagen vale más que mil palabras. Pero esa imagen, acompañada de un sonido y acompañada de un contexto, pueden decir muchas cosas. O sea, usted puede verme a mí en una imagen y si usted no conoce el contexto, usted puede interpretar cualquier cosa. Pero usted debe conocer el contexto. El contexto en que se desarrolló esa imagen. Entonces, el sábado estaba de visita en Santiago el ministro de Deportes, Kelvin Cruz. Y había un acto en el campo de fútbol de la Pucamaima. Ustedes saben que a partir del 16 de octubre seremos sede del Mundial Femenino de Fútbol. Un evento de la FIFA. Entonces, en ese evento, en esa actividad, en ese encuentro, varios funcionarios, ahí estaba el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, la gobernadora de Santiago, doña Rosa Santos, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, ahí estaba la vicepresidente de la República, doña Raquel Peña, y el empresario Manuel Estrella, quien es el ideólogo de este evento del fútbol. Ahora bien, circuló un video que se hizo viral, donde hay un cierto desprecio, se ve en ese video, en esa edición, cierto desprecio al alcalde Ulises Rodríguez. Pero ahí está, ustedes están viendo el video ahí. El alcalde, ese joven, le está pidiendo a Manuel Estrella que se tome una foto al lado de la vicepresidenta de la República y el senador Daniel Rivera. Y deténgalo ahí, señor productor, deténgalo ahí. Entonces, Manuel Estrella le dice que no, que él está bien, que él se siente bien donde él está. Y le dice a los fotógrafos, tiren las fotos, porque Manuel Estrella es un hombre que no le gusta mucho esto de exponerse,
de las fotografías, no le gustan los slides ni la pantalla. Entonces, es lo que le está diciendo a los fotógrafos, tiren la foto. Pero el joven le dice que se ponga al lado de la vicepresidenta y el senador Daniel Rivera. Entonces, continuamos con el video. Señor productor. Entonces, se ve ahí cuando Ulises quiere, le dice, pero ven Manuel, que tú eres la estrella de esto, le dice Ulises. Y Manuel Estrella entonces, le quita el brazo, porque Ulises está intentando convencerlo, diciendo, bien, ven, tú eres la estrella. Pero Manuel le dice que no, que él está bien aquí. Entonces, deténgalo ahí, señor director. El video llega un momento cuando el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, le dice, Manuel, ven para acá, a Manuel Estrella. Y Manuel Estrella le dice, no, 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 ¿por qué que él está bien ahí? Le dice, no, no. Y ahí le agrega, para que tú después no me cojas el teléfono. A Kelvin Cruz, que es quien le dice, Manuel, ven para acá. Entonces vamos a poner el video. Cuando Kelvin Cruz, escuchen bien. Venga, venga. Venga. Tú eres el símbolo del fútbol. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán. Entonces Kelvin Cruz le dice, Manuel, ven para acá. Y el empresario le dice que no. Y después, en forma de broma, de chanza, le dice, para que tú no me cojas el teléfono. Pero fíjense que no es molesto porque va y se agrega. Entonces empieza una conversación entre Kelvin Cruz, Manuel Estrella, Ulises Rodríguez y la vicepresidenta de la República. El video tiene 4 minutos aproximadamente. Yo lo tengo ahí en esos 40 segundos por un asunto de tiempo. Pero, y además, porque luego que se juntan Manuel Estrella, Kelvin Cruz, Rosa Santos, Raquel Peña, y Ulises Rodríguez empiezan una conversación y coordinan una reunión en Palacio Nacional junto a Paliza, Kelvin Cruz, la vicepresidenta de la República y una dama que Manuel Estrella llama, que parece que es la dama que está al frente de todo el montaje del evento. Para esto del evento, una reunión, un encuentro para esto del evento, que tiene que ver con deportes. O sea, ahí no se dio un enojo de Manuel Estrella. Él lo dijo en forma de broma y es lo que quería, que tiraran la foto rápido. Porque ustedes saben que no le gusta la foto y posando para una foto tanto tiempo, el rato que tenían ahí posando para la foto, él quería salir de eso. Y luego empezó esa conversación entre chistes, entre risas y la coordinación de esa reunión. El que quiera el video, yo se lo puedo enviar, que me lo escriban, me escriban por WhatsApp, yo se lo envío. 829-679-5560. Yo se lo envío, no hay ningún inconveniente. Pero lo aclaro, inclusive aquí en Luna. En Luna TV se difundió el video. Y si Luna TV lo sube, es viral inmediatamente. Entonces se difundió un video editado. Y no con ese amplio, porque en el amplio se ve cuando Manuel Estrella está hablando y a quién se está dirigiendo, que es a Kelvin Cruz, porque es Kelvin Cruz que lo llama y es el que le habla, Manuel, ven para acá. Y él le dice, no, para que después tú no me quieras coger el teléfono, pero se lo dice en forma de broma y van y se, y es entre chiste. Ahora, si usted le deja el audio y le corta esa parte y cierra el amplio, ¿usted cree que a Ulises? Si usted cierra el amplio. Por eso dejé el video amplio. Sin machetazo. Ahora, ¿quiénes hicieron el machetazo? Ulises. ¿Quiénes quisieron cargarte eso? ¿Quiénes hicieron el machetazo? Adentro. En tu casa. En tu PRM. Que está aquí, el local de tu partido. En la Avenida Las Carreras. Fueron tu gente, tus compañeritos,
lo que te hicieron la edición. Porque ahí, quienes estaban ahí, eran tus compañeritos. Y los camarógrafos interesados y los fotógrafos que llevan los líderes de tu partido. Si alguien cogió ese videíto, lo cortó, lo macheteó, lo editó, fueron los tuyos. Yo estaba jugando softball el sábado. A esa hora yo estaba jugando softball. Ahora, cuando yo veo el video, yo llamé a dos personas que estaban ahí. A un periodista y un camarógrafo. Dame detalle de eso. Y me dijeron lo que verdaderamente ocurrió. Y me enviaron el video real. Por eso yo, al otro día yo escribo un tweet aclarando eso. Pues ya yo tengo el video. No publiqué el video ayer para compartirlos, para compartir esas imágenes hoy con ustedes. Yo tengo ahí otro video. Pero yo quiero primero colgar el video antes de yo hacer cualquier opinión, dar cualquier comentario. Es sobre un joven comerciante en Santiago que está denunciando abusos por parte de la Policía Nacional. Él tiene un negocio de vender vapes. Usted sabe, venden vapes y venden en los líquidos y van los jóvenes a comprar. El negocio está así de clientes. Ahí en el Ensanche Bolívar. Coincidente, coincidencia de la vida. Frente a frente al taller Ibelice, Repuesto Ibelice, que fue la DNCD, y le hizo un allanamiento sin tener nada y sin haber nada. Entonces, frente a frente a Ibelice fue la Policía Nacional y sacó todos los clientes del negocio de este muchacho. Los sacó y se los llevó preso. Entonces, ustedes saben que si usted tiene un negocio y llega la policía cada rato y le lleva a los clientes presos, nadie va a querer ir a su negocio, porque la policía va y se lo lleva preso. Pero vamos a escuchar al propietario, al comerciante de este negocio de vapor, que es un negocio en estos tiempos con mucha demanda, con una gran demanda, el negocio de los vapor. Escuchemos. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán. Vengo a denunciar un abuso policial. Me pasó poco. Hoy, domingo 8 de septiembre de 2024. La policía llega. Está todo bien hasta que ellos piden documentos. Pero ¿qué pasa? Ellos me hacen que yo saque los clientes de mi negocio y que para que les enseñe los documentos del motor. Y cuando yo saco los clientes de negocio que están comprando, ellos automáticamente deciden llevárselo a todos porque ellos dicen que no, que el sistema de depuración que no está activo. Y como es que estamos en el siglo XXI, 2024, ellos tienen un sistema de depuración de 2018 que ellos andan con ellos físicos. Ahora también le pusieron una aplicación para los celulares. Supuestamente la policía ellos no tienen sistema de depuración instantáneo. Entonces anda un comité de como 80 policías abusando de la gente y atropellando el que trabaja, ganándose su puesto dignamente, llevándose la gente de los negocios presa, donde eso le hace un daño directo a los negocios, porque la gente no va a querer salir a comprar con los negocios. Entonces, como uno le compra el alimento a su familia y a los hijos de uno y a la gente que depende de uno. Es algo que yo me siento indignado porque es el pleito de la piedra y el huevo. La policía es la piedra y la sociedad es el huevo. Lamentablemente, ellos se agarran de que ellos están buscando gente con ficha, pero en este momento el sistema de la República Dominicana es una basura. Cualquiera puede tener una ficha de control, sea por una condena, hasta porque atropelló un gato, porque el sistema está automáticamente cambiado. Yo mismo, mira, que no voy a mentir, yo tengo una ficha, he intentado quitarla de 10 años precisamente. Depositar un año tiene precisamente depositar. Y yo no me lo he podido quitar. Y no me lo he podido quitar. Y deposité mis papeles en la policía. Puse un recurso de amparo. Y lo que le hacen es a uno burla y una falta de respeto, yo digo. Porque a veces ellos se agarran y que no notificaron, que esto, lo otro. Entonces, así mismo, como me pasa a mí, hay miles de gente en la calle.
con una ficha que ni le correspondía tenerla y la tiene. Por eso no creo que sea correspondiente que se lleve a una gente preso en la calle. Si usted no tiene orden de arresto, si usted no tiene un problema acentuado con una querella, no hay forma de que se lo lleven preso a usted. Si no, si usted tiene su documento, tiene su cédula, no tiene ningún problema vigente, no hay forma de cómo se lo lleven preso. Porque hay que abusar de la sociedad y dañar los negocios que están bien. Una gente que estaban comprando aquí me hacen sacarlo para que le enseñe los papeles de los motores y enseñándole los papeles de los motores dijeron que el sistema le estaba fallando y eso iban a llevar como quiera. Entonces, lamentablemente, yo necesito que me ayuden con esa situación. Porque, como le dije, la policía es la piedra, yo soy huevo. Pues más duro que yo le quiera dar, yo siempre me rompo. El que sale perdiendo soy yo. Y yo no puedo con un sistema corroído y corrompido. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán. Entonces el general Juan Bautista Jiménez Reynoso manda a sus muchachos a que vayan a los negocios a apresar clientes. Entonces Juan Bautista Jiménez está trabajando en contra de la economía de este país, afectando la economía de este país, de este pueblo. Eso es lo que está haciendo el general, afectando negocios y los delincuentes por ahí asaltando y matando. Los delincuentes asaltando y matando. Y el general buscando clientes en los negocios. Porque en Cienfuegos, Santiago Este, mataron un hombre para robarle un celular. Ah, no, ahí no está el general Juan Bautista Jiménez Reynoso. Ahí no está el general de Santiago. No. Matan a un hombre en Cienfuegos para quitarle el celular. El general está buscando clientes en los negocios para llevarse a los clientes presos. Entonces, cuando llega el negocio, que van a depurar a los clientes. Ah, no, que el sistema no funciona. El sistema de depuración que tiene la policía no funciona. Entonces, como no funciona, hay que llevárselo preso. Por abusadores. Si el sistema no funciona, deja a esos clientes ahí. Si tú no tienes pruebas de que hay una ficha, de que lo están persiguiendo, que hay una orden de arresto, déjalo ahí. Ah, no, nos lo llevamos para el cuartel y lo depuramos. Y el negocio que quiebre, que se lo lleve el diablo al dueño del negocio. Que se lo lleve el diablo al dueño del negocio. En eso es que está la policía en Santiago. O sea, tú vas a un negocio, está lleno de clientes. Pero tú dices, hay que llevárselo preso porque el sistema que yo tengo para depurar no está funcionando. Hay que ir para el cuartel. Pero el sentido común te dice a ti, general Juan Bautista Jiménez Reynoso. El sentido común le dice a usted, general. Si es que usted tiene sentido común. De que usted tiene que dejar esos clientes en ese negocio. Que los clientes no son culpables de que su maldito sistema de depuración no está funcionando. Además, general, los delincuentes están en un negocio. Los delincuentes están en un negocio, en un comercio de vape, en un bar, en una discoteca. Los delincuentes están ahí. Vaya a Cienfuegos que mataron uno para quitarle el celular. Ahí, general, vaya a todos los días, usted se pone la puerta ahí en la base, como le llaman, para que usted vea todas las denuncias por robo y atraco que le llegan ahí. Y las largas filas que hay ahí en la fiscalía, robos y atracos. Eso es lo que usted tiene que ver, general. No mandando a sus perros a los negocios, a apresar a los clientes en los negocios. Ah, no, hay que llevárselo para el cuartel porque el sistema de depuración no sirve. Ajá, pendejo, pero si no sirve el maldito sistema, deja a los clientes ahí. Vas a quebrar el negocio. Vas a joder al que está trabajando. Joder el que está trabajando. Esto está haciendo la Policía Nacional en Santiago. Ah, entonces el presidente de la República, el gobierno tomando acciones en favor de la economía y el jefe de la policía en Santiago quebrando los negocios. Pues yo le diré algo. Si yo voy a cualquier tipo de negocio
Y la policía llega y apresa a todo el que está ahí. Yo no vuelvo a ese negocio. Pues si usted está comprando una prenda de vestir, un vaper, una cerveza, lo que sea. Usted tiene un negocio. Y la policía llega y apresa a todo el que está ahí. Y no depura a nadie porque el sistema no sirve. Usted se expone a que en cualquier momento lo apresen. Y que lo pasen por el frente de su casa en un camión preso. Y que sus hijos, sus familiares, sus amigos digan, ahí va Delvis Durán preso. Ah, pero yo estaba comprando una cerveza, era. Ah, no, llegó la policía y el sistema de ellos no sirve y me apresó y me montan en un camión. Y si no aparece uno que te grabe y le tire una foto, ahí va Delvis Durán preso, véanlo ahí. Y en lo que se investiga y se aclara, yo estoy rodando por las redes sociales que estoy preso. Eso fue lo que le ocurrió a ese muchacho. Su negocio así, vea, de clientes. Lleno. Ah, se llevaron los clientes. Se llevaron los vehículos, la motocicleta de los clientes. Sin ningún tipo de depuración. Ah, no, es que está dañado para depurar. Yo espero que el general Juan Bautista Jiménez Reynoso dé una explicación. Y si él no puede dar una explicación, que renuncie. O si no, que salga el decreto. Él no puede estar así en este pueblo, afectando la economía de este pueblo. Vámonos a la pausa. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán.